en ese JL Rapstein. ¡Fuerte la bulla, gente! ¡Yeah! ¡Ahí está toda la gente! Muchas gracias, Red Bull. Tenemos aquí la papita Waiki, ya tú sabes, como siempre, las mejores. Y un cupo para dónde? Ah, para de frente, así, rapidito, para FMS. Cupo para la regional de Lima de Rapstein. Nuestros finalistas del día de hoy, ¿quiénes son? Por mi mano derecha, tenemos desde el sur de Lima, J.C. Ney, dale los aplausos. Dale los aplausos, Neto. Versus mano izquierda, por aquí, tenemos al señor Yero. Claro. Ok, qué final. Vamos a ver quién se lleva ese cupo. Recuerden que es camino hacia FMS. Porque sí, va a haber. Ahora sí. Claro. Hay fe, hay esperanza. Chicos, son dos rounds 4x4. Okay. Boom up y luego trapa. Todo sangre, todo libre. Ya hicieron modalidades, hoy se mata. Arriba JC, ¿no? Sí, 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 sí. Dale, dale. ¡Ojete! ¡Empílense! ¡Mario, que no hace la mano el cabo! Y hoy lo decido, hoy lo mío. Hoy lo público. La fija, la fija de PCR. ¡Dale! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Un momento! Como gano la neta, tiene un alien en su cabeza y en verdad eso se respeta. En la mía también tengo una mente de otro planeta. A pesar de que tengo 10 años en esta disciplina, acepto que nunca te he ganado en una tarima. Pero hoy en día se va a romper esa rutina, porque hoy voy a convertir el éxito en adrenalina. No, 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 ya me ganaste, loco, vas a entender. Ya más de una vez le has ganado a JC, pero que quede claro y le digo a cada juez que ese es un error que no voy a volver a cometer. Está bien. ¿Qué tú esperas? Tú me hablas de esto que tengo aquí, que es de veras. Yo tengo un extraterrestre por acá afuera, pero tú tienes un extraterrestre por tu polera. ¡Mire! Este es Cancerbero, para que tú sepas de que es el mejor rapero. Cuando me entendiste, soy la estrella fugaz, porque una vez que me ves, ya no vuelves a ver más. Es Cancerbero, el que mató a Carlos, y por eso te dije extraterrestre, ni tienes que nombrarlo, porque es un tipo que es un sádico y que es un bastardo. Yo sé que fuera de serie, gracias por recalcarlo. Mira, Cancerbero, aquí le dijimos como crew, la lirical, viví en el sur, a neutro, lo tratamos bien en el Perú. Empiezas a pensar de que el problema eres tú. Es verdad, y por eso, mala mía, no me tratan porque es pobre aquí mi estadía. O sea, tratan bien bonito a los de la vía, como dice el Cancerbero, la sangre llovía, llovía. Llovía, llovía, está repetido, oye, Serrano. Dices que no, si cuentamos entre paisanos, enemigo de un peruano, el otro peruano, también eres enemigo, ya te sientes como hermano. ¿Y para qué me nombras a los chavos, pedazo de porquería? Nombraste a Neutro todo el día, pero tranquilo, también nombraste a Capela en tu poesía, como dijo el mismo Khan, mañana será otro día. Suéltame ese trapcito, señor Zebra. Suéltala, suéltala, suéltala. A mí por mi actitud me han tratado muchas veces como el propio bastardo, pero al Neutro lo recibieron bien y pudieron bien tratarlo. Pero yo acepto que le he cagado y el primer paso es aceptarlo. No, yo sé de que yo no ganaría, pero lastimosamente solo jodía, jodía como llovía, llovía. Dijeron de que iba a ganar, pero no gana, así que mañana será otro día. No gana, mañana es otro día. No gana, mañana es otro día. Y así los días siguen pasando y lo que va mal es que no me gana todavía. No me gana todavía, pero sigues repitiendo las rimas mías, porquería. Por eso es que te digo que mañana será otro día. Tú sabes que llovía, 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 pero en realidad me estás lanzando lo mismo con lo que yo te atacaría. Dale un argumento a tu rival y se va a comportar como el propio Jeremías. ¿Cómo que Jeremías, mano? Lo tuyo no es la fe, como en la batalla yo te pego. Tú no tienes la habilidad que yo tengo ni la estabilidad, porque todos saben de que este es mi ego. Es el Jeremías porque este es mi juego. Mano, yo te gano por confianza y por el ego. Dice que es Jeremías, llovía, llovía y no se apagaba mi fuego. Ay, sí, me quieres hacer llorar, te voy a entender.
lógica, tú no tienes nivel. Tú dices que yo de repente vengo aquí a perder, tú perderás el día de la Red Bull. Y la palabra tiene poder. La palabra tiene poder de la labia, depende de quién cuadra. Porque la palabra tiene poder dependiendo si tiene poder el que lo habla. Si no entienden de eso se trata mi labia. Una vez ya bajó Cristo diciendo, denle don a su palabra. Fuerte aplauso, batería, dale. Gente, con el conteo de todos desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y el campeón de Rap Style, fecha FMS es JCS. Batería, nos vemos el sábado sigo regalando lata, regalamos todo. Sigan a Rap en Perú, compren el traje, ya salieron, mano. Compren las entradas, que la única que se vende en galería. Nos vemos, batería, el sábado. Dejen la pasta, la marihuana, cambia tu vida, tu hijo te quiere. Grande Dios. Ok, muchachos, nos vemos.